Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Hoy vamos a jugar una nueva aventura, una aventura corta, seguramente no dure 3-4 sesiones. Se llama el Recolector de Gusanos. La podéis encontrar en la página de Drive-Thru RPG de 314 Games. Os vamos a dejar aquí el enlace para que la podáis descargar, una aventura que está en descarga gratuita. Y que nos va a remontar al principio de la época victoriana. Vamos a empezar esta historia en el año 1838. Pero antes de meternos más en materia, vamos a hacer los recordatorios de rigor, que no son otros que os le deis al like, os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerde cada vez que subamos un nuevo vídeo y nos dejéis un comentario con lo que os haya parecido esta aventura. La gente de, por cierto, la gente de iVoox, que lo escuchéis, también podéis comentar, ¿eh? Que muchos vamos a subir los audios a iVoox, pero nadie después comenta. Pues no, comentad también. Y ahora vamos a presentar a nuestros jugadores de hoy. Y vamos a empezar con Mario, que lleva a Alex Baker. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues con muchas ganas de empezar esta historia, que por lo que he leído los comentarios en Twitter, pinta bastante bien. Y eso, pues ganas de conocer a mi personaje y conocer a los personajes de mis compañeros. Muy bien, sí, ahora vamos a ir, ya nos presentarán los propios jugadores un poco quiénes son estos personajes. Tenemos a Paco en el papel de Edric Benson. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, con ganas y con curiosidad, porque creo que nunca he jugado nada en época victoriana y me apetece. A ver qué tal sale. Muy bien. Van los mismos monstruos de Churros de siempre, pero van así con una chistera, ¿sabes? Básicamente esa es la diferencia. Tenemos en el papel de Elizabeth Bell a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Con ganas, igual que mis compañeros, de jugar. Muy bien. Y tenemos en el papel de Mary Reilly a Chris. ¿Qué tal, Chris? Hola, buenas noches. Pues intrigada también, la verdad. Es una época que me gusta mucho. Soy una hereje porque desconozco muchas cosas de la misma, pero bueno, se hará lo que se pueda y se disfrutará seguro. Seguro que sí. Y bueno, como mini novedad, vamos a decir que si los aventureros, estos investigadores sobreviven y les cogemos ganas un poco a la época, podremos jugar con los que sobrevivan pues aventuras posteriores. Así que si todo va bien, puede que alguno de los que estén aquí, o todos, ¿no? O todos, lo veamos en aventuras futuras ambientadas en la época victoriana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y hecho los recordatorios de rigor, presentado a nuestro jugador. Bueno, yo soy Antonio, voy a ser el guardián de esta aventura, que vamos a jugar con el sistema de la llamada de Chulú séptima edición. Y vamos a empezar nuestra historia. Y vamos a empezarla sobrevolando la ciudad de Londres. Como decíamos, estábamos en el año 1838, estamos al comienzo de la época victoriana. La reina Victoria ha entrado al trono hace relativamente poco, es una mujer muy joven. La época victoriana, como bien sabéis, va a durar hasta principios del siglo XX, y una época de muchos cambios, muchos cambios que esta ciudad, la ciudad de Londres, va a agradecer, porque ahora mismo podemos ver cómo Esta ciudad tiene un carácter deprimido. La vemos ahora mismo envuelta en una tormenta que lleva asolando la ciudad desde hace unos cuantos días. La mayoría de las calles, sobre todo de los barrios deprimidos, que son muchos, no tienen ni siquiera asfalto, no están ni siquiera empedradas. Entonces, el suelo de tierra apisonada está lleno de charcos, está embarrado. Podemos ver cómo la gente que va y viene con gesto malhumorado, con sus paraguas abiertos, está llena de barros. Algunos podéis ver que tiene barro en los pantalones, en las propias casacas, en las chaquetas, porque incluso se vuelve todo peligroso y resbaladizo. Podemos ver también a las gentes que van y vienen con sus rostros de algunos hambrientos, las caras demacradas, trabajadores que viven por un mísero jornal, los movimientos obreros están empezando a despertarse en la ciudad, todavía con mucho camino por delante, pero exigiendo
un trato justo, una jornada justa, descansos, un salario en condiciones e incluso el fin del trabajo infantil. Pero sobre todo esta ciudad cubierta ahora mismo de lodo, se alza una zona que parece vivir aislada del resto del mundo, una zona donde medran los ricos, los lores, los sirs y las ladies de la ciudad, y que están puestas con su vista está puesta en los negocios, también no solamente aquí en el Reino Unido, sino también los negocios que se producen más allá, los negocios en otras costas lejanas, en los Estados Unidos. Gente que vive una vida completamente alejada del trabajador ordinario de Londres. Y vamos a meternos en esta vida de gente pudiente, porque incluso, como se suele decir, los ricos también lloran. Y vamos a ver cómo tenemos a nuestros cuatro personajes, a Alex, Edric, Elizabeth y Mary Reilly. Los tenemos en una sala de espera, una sala enmoquetada. Hay una chimenea encendida. Estamos a principios del año 1838, con lo cual se agradece el calor que aleja un poco ese frío que se penetra en los huesos, que parece que está esperando fuera. Las paredes están cubiertas de papel verde y sobre él, pues, muchos cuadros y retratos de toda la familia. Y al fondo, dos grandes ventanales con las cortinas recogidas, desde las cuales se puede ver una calle con el suelo empedrado, por la que pasan de vez en cuando algún carruaje de gente con dinero. Y estamos en casa de Sir Thomas Tennyson. Podéis ver, y ahora me vais a presentar a vuestros personajes porque yo voy hablando un buen rato, pero lo último que voy a deciros es que, presidiendo la estancia, esa estancia llena de cuadros, de retratos, algunos paisajes, otros, pues, como decíamos, la manera de preservar la efigie y la imagen de la gente de esta época, sobre todo la gente rica, era pagarse un buen retrato. Y podemos ver ese retrato de Sir Thomas, que está presidiendo la estancia encima de esa enorme chimenea. Y ahí lo tenéis. Y antes de dejaros la oportunidad de presentaros, la razón por la que estáis aquí no es otra que os ha llamado a cada uno. Os conoce por diferentes motivos, pero os ha llamado porque su hijo ha muerto recientemente. Y su hijo Leonard, y para mayor desgracia, un chico bastante joven, un niño, su cadáver ha sido robado. Es una situación que sucedía con cierta frecuencia en esta época. Los resurrectores, como se llamaban, pues de alguna manera como buitres, esperaban a que alguien muriese para sacar un cadáver fresco de su tumba y poder venderlo a los médicos, a las facultades de medicina o cualquier investigador con pocos escrúpulos dispuesto a pagar unas monedas por un cadáver fresco. Así que ahí estáis, esperándoos. Y ahora es oportunidad para que nosotros conozcamos a vuestros personajes. Y si os parece, vamos a empezar por orden, ¿vale? Tal como lo tengo en la pantalla. Y vamos a empezar por Alex Baker. Cuéntanos, Mario, ¿qué es lo que vemos cuando miramos a Alex Baker? ¿Estás mute? Perdón,
¿Ya? Sí. Alex Baker es un hombre de unos 40 años. Ha destacado porque de joven tuvo muy buena educación. Y todo fue consecuencia de que sus padres eran ricos, se codeaban con la alta sociedad londinense, participaban culturalmente y tenían una reputación muy grande. Eran conocidas sus financiaciones a investigaciones y científicas y expediciones, pero se vieron envueltos en un caso de corrupción. Caso de corrupción que ellos siempre negaron, que el Estado les quitó todas sus propiedades, sus títulos, y acabaron en la más absoluta pobreza. Yo, que pude disfrutar de muchos años, de toda mi juventud, pues como un niño rico, tuve la oportunidad de estudiar en Oxford, en las bibliotecas de Oxford, de estar formándome, pero claro, una vez que sucedió eso, pues fui despojado totalmente de esos privilegios. Poco tiempo más tarde, mis padres aparecieron muertos. Según la policía, mi padre se suicidó después de haber matado a mi madre, y yo siempre creí que eso era totalmente mentira y que alguien había ajusticiado a mi familia, alguien por motivos pues relacionados con el tema este de la corrupción, supuesta corrupción que hicieron. Parece que fue algún tipo de ajuste de cuentas. Yo nunca me creí la versión oficial. Dicho esto, yo era una persona que iba para estudiantes reputados, iba para científicos. En fin, y todo aquello con lo que yo pensaba que iba a hacer, pues no solo no lo iba a hacer, sino que al final acabé odiando ese tipo de vidas y a ese tipo de gente, ¿no? A los ricos, a la alta sociedad, a la hipocresía y un poco al dinero. Entonces, vivo ahora mismo como cazador de recompensas, es decir, algo totalmente contrario a lo que mis padres querían de mí y lo que yo pensaba que sería. Y nada, pues estoy aquí porque me ha llamado por el caso este. Muy bien. Entonces, bueno, es una persona, Alex Baker es una persona en la cual el fin justifica los medios totalmente. Es decir, hay una Alex Baker antes del asesinato de sus padres y una Alex Baker posterior, ¿no? Entonces, ahora mismo soy una persona que... soy bastante expeditivo y hago lo que haga falta para conseguir mis objetivos. Muy bien. Y vamos a Alex Baker, que está en esta sala de espera, aguardando a que Sir Thomas Tennyson se reúna con ellos. Y vamos a mirar, ¿vale? Vamos a seguir girando en esta reunión. Y vamos a mirar a Edric Benson. Cuéntanos, Paco, ¿qué vemos cuando vemos a Edric? Pues veis, es un hombre entrado los 40, delgado, con algo de alopecia, que con pinta de... ha sido en el pasado bibliotecario y lo lleva en la cara, ¿vale? Se ve que es más una rata de biblioteca que alguien que se suele mover por... mucho por ahí entre la gente. Está aquí porque se ha ganado cierta reputación como parapsicólogo, y en este tipo de casos macabros en la época pues mucha gente de dinero creía en este tipo de historias, sobre todo cuando está desesperada y quieren recurrir a cualquier, pues tiran también de esto. Y no voy a entrar mucho, voy a contar solo los detalles que son que Edric hace públicos, ¿vale? No voy a entrar, si hay más, algo más del trasfondo que se tenga que saber, ya se descubrió por la historia, pero básicamente lo que sí se sabe es que Edric era bibliotecario de la Biblioteca Británica, y aparte, esto parece, como el personaje anterior, también un hecho traumático que cambió su vida, a raíz del fallecimiento de su mujer y su hija pequeña. Edric vive obsesionado con el más allá y con contactar con el espíritu de su esposa.
Eso lo llevó a entrar en contacto con un club de espiritismo en el que empezó a hacerse cierto nombre, y al final, haciendo sesiones de espiritismo y distinto tipo de cuestiones, de investigaciones paranormales y tal, conseguía mantenerse económicamente con eso, acabó dejando el trabajo en la biblioteca y se dedica ahora mismo al 100% a este tipo de cosas. Muy bien. Gracias, Paco. Y vamos a ver ahora a la señora Elizabeth Bell. Cuéntanos, Manuel, ¿qué vemos cuando miramos a Elizabeth Bell? ¿Quién es? Pues Elizabeth Bell es una mujer de unos de 35 años, ¿vale? Aproximadamente. Físicamente, pues es rubia, con el pelo rizado y la piel bastante clara, ¿vale? Un color de piel muy, muy blanquecino. Además, ella pues todavía lo agudiza más porque suele ir maquillada. Maquillada, esa es la palabra, muy, muy blanca también, ¿vale? Ella es historiadora, ¿vale? Aunque su profesión es exploradora, ¿vale? Podemos decir que es exploradora. Proviene de una familia bastante adinerada. Su padre es un gran industrial que, bueno, tiene mucho dinero. Y es lo que, entre otras cosas, ha propiciado que yo pueda estudiar, que pueda graduarme en una universidad siendo mujer, por la dificultad que eso conlleva. Y bueno, también digamos que soy hija única, y eso todo sumado hace que sea, también por mi forma de ser, pues soy un poco, digamos, no sé si decir altiva, arrogante, también se puede decir que es un poco en defensa, ¿no? Bueno, pues de lo que normalmente las mujeres sufrirían en la época, ¿vale? Pero digamos que no me achanco y que además soy bastante líder cuando tengo que hacer alguna expedición o lo que sea, ¿vale? Pues poco más, la verdad. No quiero tampoco profundizar mucho más. Yo creo que con eso físicamente nos podemos hacer una idea, y la profesión y eso, pues yo creo que con eso... Sí, ya iremos descubriendo. Ya iremos descubriendo alguna cosita. De Elizabeth, seguro. Y por último, pero no menos importante, tenemos también esperando aquí en esta sala de espera a la señorita Mary Reilly. Cuéntanos, Chris, ¿qué vemos? ¿Quién es Mary? Pues Mary es una chica ya bien entrado en los 30, tiene unos 37 años. Va bastante arreglada, aunque sin grandes pretensiones, correcta. No lleva demasiadas joyas ni nada, pero sí es femenina. Y es bien agraciada, también tiene la piel clara y el pelo negro. Es médico de profesión y se especializó como alienista. No se le conoce familia cercana, sus padres murieron y es hija única igual que Elizabeth. Y quizás por eso, aunque no especialmente adinerada, pues su familia sí le pudo brindar, ¿no? Que tuviera unos estudios y demás, al no ser una familia muy amplia y no tener que dividir, ¿no? Esas ganancias que tenían. Y simplemente, bueno, ella vive para su trabajo, aunque no quiere decir que no disfrute, ¿no? De momentos de ocio ni de otros placeres. Y eso sí, no suele apegarse demasiado a nadie. Tiene sus colegas de profesión y gente a la que admira y demás, pero no tiene la necesidad de, quizás por algo que le pasó, no, igual lo sabemos más adelante, pero no siente esa necesidad de apego, ¿no? Aunque tenga que cubrir eso, algunas necesidades, pero no de intimar con nadie excesivamente. Bueno. Y bueno, está un poco a la expectativa, le gusta que la llamen para colaborar. De hecho, está acostumbrada a que la llamen para asesorar en ciertos casos y la verdad que está intrigada y tiene ganas, ¿no? De ver qué consiguen averiguar.
Muy bien. Pues vemos cómo tenemos a estos cuatro personajes, de alguna manera todos marcados por una desgracia. Dentro de poco van a ser cinco cuando Sir Thomas Tennyson se reúna con ellos. Y son un grupo, como vemos, de diferentes orígenes y multidisciplinar. Seguramente Sir Thomas ha decidido que contratar a personas con una experiencia diversa vaya a ser lo que garantice el éxito en esta situación. Y viendo cómo estamos aquí en la sala de espera, mientras que afuera sigue lloviendo y de vez en cuando algún relámpago, porque esta tormenta que tenemos durante los últimos días es una tormenta con bastante aparato eléctrico. Hay una tormenta de rayos continuamente y no dejan de caer rayos por toda la ciudad. Rayos que iluminan el cielo como si fuese día, un día de esos que en Londres se ven tan pocos. Un día brillante y luminoso, pero solamente dura una fracción de segundo, un parpadeo. Y en esta reunión vamos a ver cómo se abre la puerta del fondo, una enorme puerta de doble hoja. Se desliza silenciosamente sobre sus goznes y aparece un criado, un hombre mayor, vestido con librea, con una nariz prominente, esa nariz que parece que se abalanza sobre su cara como si fuese la gárgola de una catedral. Y os hace un gesto, ¿vale?, muy escueto con la mano, para que le sigáis a la habitación siguiente. Y así vais, entiendo. Y os conduce por un pasillo en el que podemos ver que hay varias estatuas flanqueándolo. Se ve que Sir Thomas es una persona de gustos refinados, por lo que se puede ver por el arte que adorna su casa. Y finalmente, este criado da un par de golpes en una puerta, al fondo, una puerta de buena madera, y empuja hacia adentro, revelando un despacho que se encuentra también caldeado por una chimenea. Allí, sentado en un butacón, junto a un globo terrestre, se encuentra Sir Thomas. Si recordáis el cuadro que habéis visto, os da la impresión de que ha envejecido 20 años en los últimos días. Su rostro está completamente macilento, gris. Hay ojeras profundas debajo de esos ojos que tienen pinta de mirar siempre de manera severa. De hecho, sus ojos están enrojecidos, quizás de llorar, quizás de no dormir, quizás de beber. Podemos ver cómo en una mesita al lado de ese sillón hay un vaso con un dedo de bebida, posiblemente sea coñac. Y ese hombre, cuando entráis, parece salir de su estupor, se levanta y se dirige hacia vosotros mientras que el mayordomo cierra detrás y silenciosamente. Es un placer tenerles aquí, señores y señoras. Un placer sin duda alguna. Si no fuese por lo que el negocio que nos acontece, sería incluso un momento de celebración. Pero estamos justo lo contrario. Por favor, pasen. ¿Necesitan algo? ¿Quieren beber? Dejo el gesto de no, gracias. No, muchas gracias. Un vaso de agua, por favor. Muy bien. El tío se va hacia el fondo, ¿vale? Hay una mesita donde se ve varias botellas de cristal. Y en una jarrita blanca, ¿vale?, te sirve un vaso de agua que te lo trae, ¿vale? Te lo entrega Elizabeth. Él se pellizca el puente de la nariz y os dice: bueno, supongo que no ganamos nada andándonos por las ramas. Sabrán seguramente la desgracia que ha azotado a esta familia, el infortunio del fallecimiento de mi hijo Leonard, tan joven, tan
Qué chiquillo tan, tan mal ha dado. ¿Se puede saber de qué murió? Bueno, mi hijo llevaba desde que nació afectado por una extraña enfermedad. Una enfermedad que lo mantuvo postrado en la cama en el último año de su vida. Sus músculos, sus tendones, se volvían rígidos. Y se iba quedando cada vez más inmóvil. Hasta tal punto que el pobre chiquillo en los últimos días apenas siquiera podía hablar. La mandíbula, la quijada completamente cosificada. La verdad que espero que el Señor lo tenga en su gloria. Mi hijo, Leonard, lo enterramos en el cementerio de West Norwood. Y sin embargo, para gran desgracia, debemos sumar al hecho de su fallecimiento el terrible suceso de que un criminal malnacido ha robado su cadáver. Y por supuesto, ni yo ni mi mujer podemos dormir pensando en qué terribles experimentos prohibidos por la palabra del Señor deben estar haciendo con su pobre cuerpo. No podemos permitirlo. Necesito que ustedes den con ese cuerpo cuanto antes. Haremos todo lo posible, señor Tennyson. Mire, Baker. La policía metropolitana tiene preso a un sospechoso, un tal Lewis Thorpe. Sin embargo, ese villano no colabora. No dice dónde llevó el cuerpo de mi hijo. Lo tienen actualmente en la prisión de Newgate. Y he hablado con el sheriff para que les permita entrar e interrogarlo. Quizás ustedes sean capaces de hacerle hablar. ¿Sabe cómo ha llegado a ser sospechoso? ¿Lo pillaron allí o tuvieron alguna pista? ¿Cómo? Sí. Lo capturaron con las herramientas propias de ese maligno negocio. Una carreta, una pala, por los alrededores del cementerio. Sin embargo, no encontraron el cuerpo de mi hijo. Ya seguramente se había deshecho de él. El muy cobarde. Espero que dé con sus huesos en la cárcel durante el resto de su vida. Bien seguro que me encargaré de ello. ¿Cuánto tiempo hace de todo esto? Mi hijo murió hace 3 días. Y su cuerpo ha sido robado en el día de ayer. Me imagino que los policías no habrán podido ver huellas de neumático con las fuertes lluvias que están cayendo. Supongo que gran parte del rastro se habrá borrado. Bueno, en este caso serían más bien huellas de ruedas de carro, ¿sabes? No había coche en la época, pero sí. Él dice, no, la policía no ha encontrado nada en el cementerio. No obstante, quizás ustedes, por su... sus habilidades puedan ser de más ayuda. Pueden dirigirse a la capilla del cementerio de West Norwood, en el distrito de Lambert, y allí
pueden examinar la cripta de mi familia, de donde fue robado el cadáver de mi hijo. Es decir, que no era una tumba al uso, sino estaba dentro de una cripta. Me imagino que estaría tapiada de alguna manera. Sí, bueno, la cripta es un lugar cerrado. Ahí es donde los miembros de mi familia se han ido enterrando durante los últimos siglos. Por supuesto, pensábamos que era un lugar suficientemente seguro como para poder olvidarnos de esas ratas carroñeras, pero se ve que no. ¿Accedieron de forma violenta a lo bruto? Desconozco los detalles, señor Baker. Quizás la policía... ¿Entiendo que estará cerrado con llave o asegurada de alguna forma la cripta? Sí, sí, por supuesto. Tiene vigilantes y... ¿Tiene vigilantes? Sí. Me sorprendo. Lo comento porque entiendo que en esta situación quizás les resulte algo violento, pero quizás debamos acceder para... Quizás encontremos alguna pista allí para sobre quién entró. Quizás haya dejado algo por allí. Señor Benson, lo que usted considere oportuno, lo que ustedes consideren oportuno para solucionar este caso, tienen plena libertad para hacerlo. Creo que voy a tener unas palabritas con esos vigilantes. Me parece bien. Quizás sepan algo. Señor Tennyson, comentó que su hijo llevaba un año enfermo. Uh-huh. Si nos pudiera facilitar igualmente los datos de los doctores el sitio donde lo trataban. Uh-huh. Verá, a mi difunto hijo lo atendía un médico especializado, el doctor Stapleton, de la Universidad de Medicina de Londres. Fue el mismo que firmó la defunción. Y ves que se levanta, bueno, imagino que estaba de pie con vosotros y tal, se dirige hacia un escritorio, abre un cajón y de ahí saca un papel que te entrega Mary. ¿Vale? Os lo voy a enseñar por aquí. ¿Vale? Es el certificado de defunción del niño. Vale. De acuerdo, pues... ¿Saben qué? Algunos miembros de la Universidad de Medicina tuvieron la desfachatez de pedirme que donase los restos de mi hijo a la ciencia. ¿Se pueden creer que iba a permitir que esos matasanos que no pudieron hacer nada por la vida de mi hijo se dedicasen a diseccionarlo como si fuese una maldita rata de experimentos? Mary se vuelve hacia un lado mientras que guarda el papel en un pequeño maletín que lleva y hace una mueca, pero siempre evitando hacerla delante de él. No llega a poner los ojos en blanco, pero bueno, algo similar. Muy bien. El tipo se da la vuelta, ¿vale? Mientras que tú te das la vuelta para hacer el gesto, el tipo también se da la vuelta y parece que considera que es un buen momento para volver a rellenar ese vaso. Un vaso que, a buen seguro, no ha tenido descanso en las últimas horas. ¿Vale? Y veis cómo vuelca con el brazo, la mano un poco temblorosa, vuelca el contenido de la botella en el vaso de nuevo. Más de lo que un hombre juicioso consideraría prudente echarse a estas horas de la mañana, pero aún así... Se da la vuelta con ese vaso en la mano, se lo lleva a la boca y se os queda mirando como a la espera de saber si tenéis alguna pregunta más.
Sí, señor Tennyson, necesitaría toda la información que fuera posible acerca de los vigilantes, sus turnos, sus nombres, en fin, todo lo que esté en su mano. Pero señor Parker, estos vigilantes del... Baker, disculpe. Perdón, Baker, señor Baker. Estos vigilantes del cementerio, son pagados por la diócesis del barrio de Lambert. Uh-huh. Y entiendo que ellos le podrán dar más información sobre todo esto. Sinceramente no es algo que me ocupase yo ni que tenga información que darle. No me extrañaría nada, si le soy sincero, que alguno de ellos, bueno, pues quisiese ganarse algún sueldo extra. Vale, con... Mientras me habla, tomo notas en una pequeña libreta. Uh-huh. Bueno. Yo quería hacerle una pregunta también. He visto en el informe médico que tenía una cicatriz en la barbilla. ¿Puedo preguntar a qué se debía esa cicatriz? El tipo mira hacia un lado y ves que vuelve los ojos como intentando recordar y dice, sí, hará a lo mejor 6 meses aproximadamente, el aya de mi hijo me dijo que había intentado salir de la cama, pero la pobre criatura ya no podía siquiera doblar las rodillas y cayó cual largo era, golpeándose en la cara, y se hizo un corte en la barbilla. ¿Aún mantiene contacto con esa cuidadora que comenta? Sí, de momento sigue trabajando aquí. No se quiere con ella, la verdad. Ya no tiene a nadie a quien cuidar, y quizás un sueldo que me pueda ahorrar. Sería interesante, antes de que decida eso, que se pasara a hablar con nosotros. Bien, si quieren ustedes... En cualquier caso, señor Tennyson, disculpe el comentario, pero no parece que usted el ahorrarse un sueldo le vaya a suponer ningún cambio en su estilo de vida, mientras voy mirando por las estancias. Vale, el tío se te queda mirando y... como intentando ver de qué manera encaja lo que le acabas de decir. Frunce un poco el ceño y dice, sí, seguramente no influya en nada, pero comprenderá usted, señor Baker, que no soy una asociación de beneficencia para mantener el sueldo de alguien al cual no le puedo dar trabajo. Baker se ha dado cuenta del comentario que ha hecho, pero le puede más un poco ese coraje o esa manía que le tiene a la gente rica. Pregunta al máster, ¿las condiciones de todo esto las conocemos o tenemos que preguntarle ahora? De este trabajo me refiero. Entiendo que cuando os llamaron os dijeron la que os iban a pagar, ¿vale? Y es lo que lo que corresponde a cada uno de ellos, de vosotros, os pagan suficientemente bien como para que podáis decir que... Vale. De hecho, quizás alguno, por ejemplo, a ti, Elizabeth, seguramente lo que te mueva no sea tanto el dinero, porque bueno, lo que te vaya a pagar este hombre tampoco te va a suponer un gran cambio a ti en tu estilo de vida. Pero quizás, no sé, ya me dirás tú, por favor, por tu carácter aventurero, por lo que fuese, es algo que te ha sumado a lo que te ofrece, seguramente lo que te motive. Vale, digamos que con tu nivel de crédito eres bastante rica, ¿vale? Más que hay fotos, ¿no? Bueno, no sé, pero hay fotos del niño por allí, vamos, retratos o... Le preguntas, tú no lo ves, ¿vale? Ves que hay algún retrato de... Sí. Tú has mirado antes, y me imagino que has mirado también antes en la sala
de estar en la que estabais, ¿no? Esperando a la reunión. Ha mirado, ha visto fotos de. Perdón, retratos de algún joven y tal. Pero. No puedes decir así. Como en el certificado de función viene que es rubio, que tiene los ojos tal. No sé si al leer eso he podido relacionarlo con alguna imagen que haya visto o no. Puede que sí, porque había bastantes cuadros, pero tampoco estás segura de al 100% de ello. Elizabeth, tú que te mueves un poco en estos círculos y que seguramente has conocido a Sir Thomas y a su familia de antes y tal, tú no has visto nunca al niño, ¿vale? Nunca lo han presentado en sociedad. Vale. Dijo que sufrió esta enfermedad desde que era muy pequeño o... Sí, de nacimiento, ha dicho, ¿no? Sí. Un año, ¿no? Un año llevaba en la cama, ¿no? Sí, un año llevaba en la cama. Llevaba muy grave, ¿no? Sí. Nos dimos cuenta desde que era bastante joven que mi pobre Leonard no era un chico normal. Cualquier lesión, cualquier herida, pronto se le llenaba de se convertía en una especie de tumor, de excrescencia. Digamos que parecía que crecía carne y tejido encima de cada golpe que se daba. Tuvo muchos problemas para andar. Y todo eso se sumó. El pobre chiquillo tenía problemas para mantenerse en pie, para correr, para ir de arriba abajo. Se caía y cualquier herida que se hacía se llenaba de estos tejidos terribles que finalmente esta enfermedad que se lo ha llevado. ¿Cómo ha vivido todo esto su esposa, la madre del chiquillo? Pues, señor Baker, como usted puede comprender, si para un padre es terrible perder un hijo, y además tan joven, por una madre que lo ha llevado en su interior durante 9 meses, es una situación que difícilmente me puedo explicar. Súmele a ello el carácter un tanto histérico de algunas damas y, bueno, ya se puede imaginar que ahora mismo mi esposa apenas pasa del llanto a un sueño intranquilo y nada más. Por eso necesito que encuentren el cadáver de mi hijo. Quiero que al menos tenga la tranquilidad también ella de que al fin descansa. Si ayudase de algo, yo estaría encantada de hablar con ella. Bueno, señora Reilly, si le he pedido que venga no es para que usted ejercite sus habilidades con mi esposa, sino más bien para que las ponga en práctica para hallar el cuerpo de mi hijo. Todo lo que venga después, bienvenido será, pero lo primero, para mí es lo primero. Nosotros no hemos visto a nadie más allí en la casa aparte del mayordomo y de él, ¿no? Quizás habéis visto pasar... habéis visto pasar seguramente a lo mejor a alguien del servicio y tal, bueno, como una casa de una persona pudiente en Londres tiene un servicio, digamos, suficientemente nutrido, ¿vale? Acorde a su capacidad. Entonces seguramente tendrá cocineras, criados, criadas, mayordomos, todo eso. No lo habéis visto todo, pero por lo que habéis visto en el movimiento de la casa os da la impresión de que tiene que ser así. Este hombre, aparte de ser rico, quiero decir, ¿se dedica a algo? Él es un ser, ¿vale? Lo cual significa que tiene dentro de la nobleza de la época, es un aristócrata de bajo nivel, con lo cual seguramente al ser menos rentista que los grandes señores, seguramente tenga negocios, ¿vale? Uh-huh. Y si pudieseis hablarlo, ¿vale? Elizabeth seguramente te comentaría que tiene negocios en el tabaco de Virginia y tal, ¿vale? Está metido en diferentes cosas, pero entre ellas, pues, la importación de tabaco. Hombre, por saber si se mueven algunos círculos, si tiene alguna fábrica o... No sé.
Bueno, pues creo que... Has comentado que había hablado con el sheriff, ¿no? O sea, al respecto de que pudiéramos interrogar al sospechoso, ¿no? Efectivamente, hablé con el sheriff. Entonces el sheriff está al tanto de que nos va a pedir a nosotros que le ayudemos. Sí, sí, efectivamente. No ha puesto ninguna objeción, entiendo. Bueno, las objeciones típicas de una persona tal vez algo incompetente que no quiere que le remuevan las aguas, pero digamos que se ha tenido a razones en cuanto le he hecho constar la urgencia de la situación. Así que, bueno, va sobre aviso de que ustedes van a hablar con ese tal Zorbo. Le aseguro, señor Tennyson, que si tiene algo que contar, lo dirá. Uh-huh. Espero que sea así, señor Baker, y que usted, la reputación que tiene, sea verídica. No lo he hecho llamar por otra cosa. Baker acaricia su bastón. Pues a mí me ha quedado todo bastante claro. Muy bien, no, pues muchas gracias, señor Tennyson. Por mi parte... Igualmente, si necesitamos cualquier consulta, imagino que le podremos localizar aquí o quizás en algún despacho. Estaré trabajando desde aquí en los próximos días, así que cualquier necesidad que tengan pueden pasarse por aquí y yo les ayudaré en todo lo que pueda. De acuerdo. Me mantendremos informado con cualquier novedad. Se lo agradezco. ¿Ves que se va para un lado de la habitación? Hay una tira colgando, ¿vale? De tela. Le pega un jalón. Llega a un lugar de la casa. Suena una campana que hace que en cuestión de 2 minutos aparezca un criado por la puerta, el cual os acompaña hacia el exterior de la casa. Y ahí estáis, ¿vale? Vosotros cuatro, debajo ahora mismo de ese porche con columnas que se encuentra en la entrada de la casa de Sir Thomas, mientras que afuera sigue lloviendo con profusión. ¿Es por la mañana? Sí, es por la mañana. Está el cielo completamente gris, de hecho está toda la atmósfera cubierta de ese tono que parece que está uno en el crepúsculo continuamente, que si bien ya es habitual en esta Londres industrial, ahora aún más con esta tormenta que parece que no cesa. Si es suficientemente temprano, a todo esto, ¿hemos salido ya? ¿O sí, entiendo que estáis en la ventana, ¿vale? En la entrada. Hoy me dirijo a mis compañeros. Digo, si es temprano, quizá yo sugeriría intentar investigar primero el cementerio, porque cualquier pista allí se puede perder, mientras que el sospechoso está encerrado y no va a huir de ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo voto por ir primero al cementerio. Como queráis. Por cierto, un placer conoceros, señorita Ridley, señor Benson. Igualmente. Igualmente. Señor Baker, una sorpresa encontrarle aquí. ¿Qué tal, señora Bell? No me esperaba yo verla por aquí. Bueno, creo que... La imagino sí. Al otro lado del charco, la verdad. Bueno, esto me ha pillado aquí y es un favor que hago un amigo. Podemos partir, ¿eh? Cuando queráis. Sí. Muy bien. Pedimos algún tipo de... No sé si hay algún carruaje esperándonos y si no, pues pedimos algún tipo de... Paramos un carro. De carruaje. Muy bien. Pareja algún... En cualquier caso, incluso yo puede que tenga algún carruaje y si lo tengo lo pongo a disposición de... Vale. Vale. Paco, ponte el nombre, porfa, en... Cámbiate el nombre, porfa, ahí en el Wereby, porfa. Si haces clic en tu... ¿no? Sí, si lo haces clic en tu nombre, Paco, en Wereby, te puedes cambiar el nombre, ¿vale?
Sí, Elizabeth, a mí me parece razonable que con tu nivel de crédito tengas fácilmente un chofer y un carruaje, ¿vale? Así que si queréis, aunque habéis podido llegar de diferentes maneras aquí, el carruaje de Elizabeth está esperando al otro lado de la calle. Pues yo lo ofrezco, ¿eh? Si queréis podemos ir en mi carruaje. Muy bien. Y atravieso, cojo la delantera y atravieso la calle intentando saltar los charcos más. Muy bien. Sí. Yo abro mi paraguas y la sigo. Perfecto. Paraguas, evidentemente llevamos todos, porque estamos en Londres, vamos ahí. Este clima no nos pilla por sorpresa. El chofer nos espera ya con la puerta abierta. Con la típica esta capa, sí, así, toquilla, ¿no? Con los. La toquilla, sí. Sí, la capa con los. El cuello levantado para que no se le meta mucho el frío ni la lluvia. Yo decía por mí. Ah, no, sí. La chistera ahí puesta, vale, pues. El hombre os ayuda a entrar en el interior del carruaje. Y. Te pregunta Elizabeth, señora Bell, ¿de dónde nos dirigimos? Al cementerio de West Norwood, ¿o algo así? Norwood. West Norwood, por allí. Perfecto. El tipo cierra la puerta. Escucháis como por la parte de delante, ¿no? La amortiguación del carro se inclina un poco cuando se sube al pescante. Y se escucha, ¡yeah! Y golpea así con los correajes a los caballos que se ponen en marcha. Y mientras que nos vamos, Baker se enciende una pipa. Muy bien. Es un fumador empedernido. Sí, perfecto. Yo voy por el camino revisando todas las notas, porque he estado toda la reunión tomando notas. Yo siempre voy tomando notas de todo y tengo unos libracos con notas ahí que voy sacando de mi maletín. Vale, yo le comento a mis compañeros si confían en que Lewis Thorpe podría ser el responsable de la desaparición del niño, o creen como yo que hay algo más grande detrás. Bueno, habrá que interrogarlo para saber algo. Lo que está claro es que en este tipo de casos yo creo que si pueden quitarse el muerto de encima, cargándoselo al primer incauto que pillen, no sería la primera vez. Pero obviamente él pudo sacar el cuerpo de allí, pero no buscamos a la persona que lo haya sacado, buscamos a la persona que lo quería. No sabemos para qué, así que... ¿Quién descubrió el robo? ¿Alguno de los vigilantes? ¿Eso lo sabemos? No, esa información no la tenéis. Imagino que si en el cementerio está el funerario o la persona que hay allí al cargo podrá darnos información de ello. No sé si sería el mismo, alguno de los vigilantes. Alguien tuvo que dar el aviso. O inclusive la misma policía nos lo puede decir, el mismo sheriff nos puede decir de quién recibió el aviso. Vale. Muy bien. Es curioso, ¿no? Han formado un grupo muy variopinto, ¿no? No sé si este hombre tiene en mente algo más allá de... Como comenta Baker, ¿no? No sé. Cuando hace ese comentario Elizabeth, a Baker se le pasa por la cabeza que seguramente Tennyson debería conocer a mis padres. Él al menos ha hecho referencia a tu reputación, con lo cual... Es posible que conociese a sus padres, ¿no? Porque por la edad que tiene seguramente los conoció. O por lo menos oyó hablar de ellos. Y seguramente también conoce por dónde has deambulado últimamente, así que... Muy bien. El carro, o el carruaje en este caso... Sigue avanzando por las calles de Londres... Durante todo este tiempo notáis el empedrado debajo de los cascos de los caballos y debajo de las ruedas, con lo cual no habéis abandonado la zona de Londres donde vive la gente con cierta capacidad económica. Y finalmente,
Invocáis este cementerio, ¿vale? Que se encuentra hacia el sur. Por lo que sabéis, fue consagrado hace un año por el obispo de Winchester, cuya diócesis se ocupa de la supervisión de las parcelas. Cuando llegáis, veis que está todo rodeado por una alta muralla. Una alta muralla que está coronada por lo que parece como puntas de lanzas, evitando que cualquier rufián pueda saltarlas fácilmente. Y detrás de él veis un pequeño bosque enclaustrado. Y aquí y allí, desperdigados, panteones, esculturas. Y veis también dos capillas. Una para los anglicanos y otra para los no anglicanos. Ambas capillas están flanqueadas por claustros. Y también un crematorio. No hay nadie en la puerta ni... Cuando llegáis a la capilla norte, ¿vale? Que es la que sería la que ocuparía el señor, bueno, la familia del señor Tennyson, veis que se encuentra la puerta abierta de la capilla, aunque no veis a nadie ahora mismo por ahí. ¿Está precintada de alguna manera o...? No. En la capilla, digamos que es como la iglesia del interior del cementerio, ¿vale? Es un cementerio bastante grande. De hecho, bueno, los que os habéis movido por Londres o sabéis algo de la vida de la gente más común, sabéis que no tiene nada que ver con un cementerio de cualquier de la clase de trabajadores o lo que sea, ¿sabes? Es decir, esto está bien cuidado, está amurallado, hay pocas lápidas, con lo cual todo indica que casi todos los entierros se producen en criptas y panteones y demás, ¿vale? ¿El crematorio está en uso? No, ahora mismo no. A mí resulta llamativo que, teniendo todos los cementerios fáciles de robar que hay en Londres, vengan a robar justo a este chico en un cementerio bien custodiado, dentro de una cripta. Quizás, señor Benson, estén buscando específicamente al muchacho. Si tenían interés por descubrir algo acerca de su enfermedad o, en fin, en ocasiones la ciencia, pues en la ciencia vale todo. Sabiendo que usted es una mujer de ciencia, seguramente me tomará por loco, pero yo también intentaría, por si acaso, investigar posibles enemigos de su familia. No sería el primer caso de mal de ojo que veo que acaban en circunstancias similares y que se toman por una enfermedad rara que nadie comprende. Ya os acostumbraréis a que, eso ya fuera de personaje, acostumbraréis que voy a intentar dar explicaciones sobrenaturales a todo, ¿vale? Que mi personaje es así. Yo me acerco a la puerta de la... Está entreabierta, ¿no? La puerta de la... Sí. De la capilla. Y me asomo. Vale. Te acercas, ¿vale? Y a la puerta de la capilla. Justo cuando estás entrando, en esa zona de claroscuro que hay justo debajo del arco de la puerta, te sorprendes porque parece que estaba saliendo en ese momento una persona. Va vestida con un traje de cerador del cementerio, una camisa un poco así humedecida, en algunas zonas pues manchadas por el barro y por trozos de verdín y demás. El pelo lo tiene largo y mojado, parece que se ha estado mojando. Y casi se choca contigo, ¿vale? Y dice: "Válgame Dios, disculpe, señorita, ¿puedo hacer algo por usted?"
no, discúlpenos usted a nosotros. Pues venimos a raíz de un robo que ha habido recientemente. Oh, se refiere... El hijo del señor Tennyson. Sí, 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 se refiere usted al caso del señor Tennyson. Pues sí, sí. Aquí se descansaba el cadáver de su hijo. Pero parece que ya tienen al culpable, ¿verdad? ¿Le importaría que pasáramos a la capilla el tiempo? No, como por supuesto, pasen. En ese momento cuando tú dices pasemos, ¿vale? Él mira por encima de tu hombro y ve al resto de tus compañeros, ¿vale? Y se echa un poco hacia el interior. Hay un charco debajo de los pies del tipo, ¿vale? Y en el suelo, bueno, toda la entrada está un poco mojada de agua. El tío se echa el pelo hacia atrás, ¿vale? La sequineja es esta de pelo largo que le caían sobre la cara, se echa un poco hacia atrás. Vienen ustedes de parte del señor Tennyson. Me dijeron que quizás llegarían algunas personas encargadas de investigar el caso de manera privada. Así es, venimos en su nombre. Bien, pues. Me presento, yo soy Edric Benson y mis compañeros Mary Reilly, Alex Baker y Elizabeth Bell. Un placer, señores. Yo soy Andrew. Pues, Andrew, nos vendría bien cualquier detalle o cualquier dato que nos pudiese aportar. Muy bien, pues, si quieren le puedo llevar a la zona donde, bueno, se produjo el robo. Perdone mi indiscreción, pero ¿fue usted quien descubrió, no? No, yo no fui yo. Fue otro de mis compañeros el que encontró el sepulcro vacío. Pues sería interesante poder hablar con él en otra ocasión. Bien. ¿Se encuentra aquí hoy, ahora? No, él no se encuentra aquí en estos momentos. Él estaba... Tiene que estar en casa descansando, seguramente. ¿Sabría decirnos a qué hora fue? Aproximadamente. ¿Cuándo se encontró el cuerpo? Sí. Fue ayer por la mañana. Pero se tuvo que producir en algún momento. Sí. Que podría haber sido en cualquier momento de la noche, ¿verdad? El robo. Sí, sí. En algún momento de la noche se tuvo que producir. Sin embargo, no. Bueno, lo único que encontramos fue el sepulcro vacío. No hallamos ninguna pista más de quién pudo ser, ni. Ha comentado el señor Tennyson que aquí había unos vigilantes. Sí, bueno, yo y mis compañeros. ¿A ustedes? Sí, nos encargamos de vigilar el cementerio. De día la verdad es que no parece un lugar muy aterrador, pero ya me puede usted jurar que por las noches todo esto está lleno de sombras y ruidos raros. Por eso... Desde luego. Bueno, por la noche cogemos... ¿Me comentó su compañero cómo fue posible que no se diese cuenta del robo, ya que me imagino que harían bastante ruido? Bueno, el bueno de Jin, imagino que con la tormenta, los rayos y todo eso... Bueno, no encontraría momento de escuchar si quien fuese hizo ruido para robar el cuerpo del hijo de Sir Thomas. Si no hay mucha indiscreción. ¿Cómo ha dicho que se llama su... Jim. Sí, dígame Jim. Su compañero, su Jim. Lo apunto en mi libreta. Vale. Pues no se preocupe, Andrew. De todas formas, como le comento, hablaremos con su compañero. Si es tan amable de decir dónde lo podemos encontrar y seguro que nos podrá explicar mejor. Muy bien. ¿Podría decirme, este tipo de casos se suelen dar con cierta frecuencia en un cementerio como este o es algo raro? Me refiero porque no es un... Es un cementerio bien vigilado, en criptas, no es... el sitio más sencillo de robar. Bueno, si le digo la verdad, aquí los mayores sustos que he tenido han sido alguno de esos poetas románticos que han saltado la valla para escribir algún poema encima de alguna lápida o alguna historia así parecida, pero bueno,
se suelen ir en el momento en el que le enseñamos las porras. Pero resurrectores, no, nunca han pasado por aquí. Es un sitio bastante bien vigilado y hay presas más fáciles en otras partes de la city. Y al sospechoso que nombró antes, que también nos han comentado que bueno, que parece ser que detuvieron por los alrededores, ¿lo habíais visto antes por aquí o...? No sé ni siquiera el nombre de esa persona, señorita. Simplemente me dijeron que parecía que ya tenían al culpable del robo. De acuerdo. Si quieren les puedo, no sé, si quieren ver, les puedo enseñar un poco el sitio. Donde... Sí, por favor. Bueno, el tipo se da la vuelta. Y... sale del edificio y se dirige por una de las rampas exteriores que conducen directamente hasta los subterráneos. Bajando esta rampa, ves que al final hay una cancela de hierro bastante gruesa que este cerrador abre con una llave. Y al fondo hay varios pasillos. El tipo se va dirigiendo hacia el interior, coge una lámpara de aceite y va iluminando, ¿no?, por delante de vosotros. Hasta el fondo prácticamente de todo esto, donde se encuentra el mausoleo de la familia Tennyson, que también, como el resto de mausoleos por delante de los cuales habéis ido pasando, se encuentra custodiado por una reja de gruesos barrotes. El tipo vuelve a abrir con otra llave y veis que el interior está cubierto por diferentes salas en las cuales se encuentran los nichos donde se van a ir colocando los ataúdes de esta familia. Disculpe, señor, ¿usted se llamaba? Andrew, señor. Andrew, porque yo veo que vamos a atravesar la vereda o ya la hemos atravesado. Sí. Andrew, ¿aquí se puede acceder si no tienes llave? ¿Ha visto ¿Hay usted? ¿Alguna manera de forzarlo? Bueno, sí. Imagino que si uno es un buen experto en temas de cerrajería, podría hacerse con esa cerradura, pero le puedo asegurar que la diócesis ha gastado un buen dinero en hacer que no sea una cerradura de 3 al cuarto, precisamente. No he notado nada raro en la misma. Está todo exactamente igual que antes. Yo, si le digo la verdad, señor, no he notado nada. Bueno, vengan. No han roto la cerradura ni nada. No, vengan y verán que... No ha habido nada en particular. Os lleva un poco más hacia el fondo y os señala, ¿vale?, al otro lado de otra puerta rejada, un ataúd que está vacío, ¿vale? Se encuentra situado en un lateral encima de un pedestal de piedra y ahí veis que hay un ataúd que está abierto. Esa es la tumba del hijo del señor Tennyson. Andrew, ¿se llegó a celebrar funeral? Sí, efectivamente. Hubo un funeral, creo que fue hace 3 días, si no me equivoco. ¿Y acudieron? Bueno, ¿fue algo íntimo o acudieron...? Bueno, no fue algo multitudinario. Supongo que el hecho de que haber muerto un niño hizo que la familia pensase que quizás era mejor mantenerlo lo más íntimo posible. Imagino que incluso ni expondrían, como en ocasiones se suele hacer, el cadáver, o igual lo mantuvieran hasta cerrado, lo que es el ataúd, me refiero. ¿Perdón? Que digo que debido a lo traumático, ¿no?, de la circunstancia, imagino que igual ni siquiera mantuvieron lo que es el ataúd durante la ceremonia abierto, como se suele hacer en muchas ocasiones, sino que a lo mejor prefirieron hacerlo todo un poco más llevadero. Vale. El tipo, sin exponerlo siquiera. Vale, el tipo, cuando tú dices lo de traumático, no sé cuánto, el tío te mira como que no sabe exactamente qué le estás diciendo, ¿vale? Uh-huh. Y dice, bueno, sí,
Yo no fui uno de los que lo bajaron aquí, pero por lo que sé, el ataúd estuvo cerrado durante la ceremonia, sí. ¿Y sabría usted decirme qué compañero fue quien se encargó, bueno, de preparar lo que sería el cadáver del pequeño? Bueno, nosotros no, lo único que nos encargamos es de mover los ataúdes de un lado hacia otro. No tocamos los cadáveres, no es nuestro trabajo. ¿Les llegó a usted, digamos, lo que es ya el ataúd cerrado? Sí, sí, llegó aquí ya cerrado, sí. Imagino que, no sé si del hospital, que nos comentó su padre que... Y le digo el nombre del hospital. No, sí. Creo que era... No me acuerdo ahora. La Universidad de Medicina de Londres, ¿no? De Londres, sí. El tío se rasca un poco la frente así como en plan... Pues me imagino que los mandarán, vamos, antiguamente me imagino que los mandaban directamente sí. Los coches para allá o... Sí, sí. Eso iba al final igual que los coches de muertos actuales, pues igual... Pero, por eso, En un carruaje con plumas negras, exactamente. Bueno, la carreta para la gente que menos se lo puede, los ricos seguramente iban con su carruaje mortuorio y tal, ¿vale? El tío se echa el pelo un poco hacia atrás de nuevo, ¿vale? Y abre la cerradura y os permite entrar en la zona de la cripta donde se encuentra el ataúd del pequeño Leonard. Y esta zona de la cripta posiblemente es la que vaya a albergar en algún día a Sir Thomas, a su mujer y a los hijos. ¿Vemos algún signo de violencia o tenemos la sensación, la extraña sensación, la inquietante sensación de que el niño salió por su pie y se fue por ahí? Bueno, entiendo que os ponéis a investigar o si os movéis, sí, por el interior, empezáis a mirar y demás. Sí. No pierdo tiempo, yo tal como llego empiezo a mirar por todas partes. Encuentro cualquier cosa rara fuera de lugar que me llame la atención. Venga. Muy bien, vamos a hacer la primera tiradita, que le tenemos los dados ahí frío. Hacemos la tiradita de descubrir. Todos, ¿no? Sí. Clicando en el dado de al lado, ¿no? En el nombre. En el nombre del hombre. En el nombre, sí. Uf, madre mía, ya empieza. ¿No te sale, Paco? ¿Qué? No. En la propia palabra. Encima de la palabra. Sí, pero lo que hace es escribir. Ah, espérate que seguramente tenía desbloqueada la ficha. Tira de nuevo. Ahora me sale otro icono. Vale. Es que la ficha estaba en modo edición. Pero le he dado y no parece que esté haciendo nada. Se te tiene que abrir una ventanita y darle otra vez a tirar. Cierra tu ficha por si acaso. Voy a cerrar la ficha y la voy a abrir de nuevo. Algo está pasando. A ver ahora. Ahora me salió la ventanita. Bueno, pues nada. No es normal, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto, pues empezáis a investigar en el interior de la cripta. Lo primero que salta a la vista, y quizás respondiendo un poco a la pregunta de Alex Baker. No hay señales alguna de que la reja de entrada o el candado haya sido forzado. Por lo que tú puedes decir, miras, no parece en absoluto que haya habido ningún trabajo de apertura de lo cual, ¿no? De alguna manera que se haya utilizado herramientas para abrir la puerta. Mientras tanto, Edric está dando vuelta por la habitación. Y con la punta del zapato has tocado algo que estaba casi cubierto en sombras en el suelo, justo al lado del ataúd. ¿Vale? Parece que es un trozo de papel o algo así parecido. Lo cojo y lo miro. Muy bien. Cuando lo todo esto, sí. Una preguntita rápida. ¿Aquí se marcan las habilidades como cuando sacan un éxito? Deberían marcarse solas cuando sacas un éxito. Debería ponerse un circulito amarillo al lado de la ficha. Ah, vale, sí, se ha puesto amarillo. Vale, nada, era por si tenía que hacerlo yo. Nada. Vale. Antes de que se me olvide. Coges
esto que has tocado con la punta del zapato, y cuando lo estás levantando te das cuenta que es un trozo de cartón y posiblemente se trata de algún tipo de naipe. Cuando a la luz de la lámpara de aceite lo observas, puedes ver esto. ¿Eso me suena a una carta del tarot? Soy oculto, quiero decir, tengo conocimiento de ocultismo. ¿Eh? Sí, te suena a una carta del tarot, pero hazme una tirada de... ¿De ciencias ocultas? Sí, de ciencias ocultas. Ah, mira que, bueno, que se me da bien, pero no. Tira la más mala. Bueno, la ves. Hay algo raro en la carta, pero ahora mismo no te viene a la cabeza. Quizás si te puedas sentar un momento con alguno de tus libros y tal, puedas darle otra pensada. Lo que sí te das cuenta al manipular la carta es que... ¿Está quemada? Sí, está quemada por un lado. De hecho, cuando lo tocas, la parte que está quemada, las cenizas se te quedan marcadas en los dedos. Y si te la aproximas un poco a la nariz, todavía huele un poco a quemado. Se lo enseñé a mis compañeros. Muy bien. Cuando la estás manipulando, ¿vale? Ahora simplemente para que lo sepáis ya todo. Ves que por la parte de atrás es así. Esto... Ya me extrañaba a mí que... Aquí yo creo que hay algo raro. Esta simbología, aquí hay alguna... Aquí ciencias ocultas involucradas. No creo que estemos ante un simple caso de un resurrector. ¿Puede que se trate de algún ritual satánico? Señor Benson. Yo ese símbolo entiendo que no lo reconozco, ¿verdad? Bueno, así de buenas a primeras te suena un tipo de símbolo cabalístico o alguna cosa así, pero no identificas exactamente qué es lo que es. Esa simbología, por poder, podría serlo, pero tendría que investigarlo un poco más. Mirar algunos libros, contactar con mis compañeros... Gente que pueda entendida del tema, quizás pueda averiguar el origen de este símbolo. Muy bien. Alex, que estabas mirando la parte de la... De... Bueno, todo. Sí, sí. Vale, estabas mirando por ahí por la puerta y tal. Cuando te has vuelto para ver lo que te he dicho, bueno, esto porque habéis sacado un éxito especial, ¿vale? Cuando te has vuelto para ver lo que te ha dicho Edric, hay una cosa que te llama la atención, y es que en lo alto de la pared opuesta a la entrada de esta cripta, ves que los ladrillos que están cubriendo la pared son diferentes del resto de ladrillos. Digamos que hay como a cierta altura, quizás sobre el suelo ahora mismo, pues a lo mejor 2 metros y algo así, cerca de ese techito abovedado que forma la parte de la cripta, los ladrillos tienen como un tono más joven que el resto de ladrillos. ¿Puedo tocarlos? Sí, están un poco altos, ¿vale? Pero sí los puedes tocar. Entiendo que entre ladrillo y ladrillo habrá cementación, algún tipo de cementación. Sí, parece que hay argamasa. De hecho, cuando si te acercas y los tocas, ¿vale? Parecen bastante sólidos. Fresco, ¿no? Sí. ¿Y está fresco? Tú lo tocas y eso ya no se mueve, ¿vale? Pero por el propio... la capita esta, a lo mejor, que se forma por la humedad en el interior de la cripta, de los ladrillos que están al lado, y estos se notan como más limpios, más... como si hubiese pasado menos tiempo por ellos. Vale, se lo comento a mis compañeros y les digo que es posible que accedieran a través de estos, de este boquete. Andrew. Vale, Andrew está en la puerta. Sí, señora. Sí.
Disculpe, me comentó que aquí solamente había accedido usted y bueno, y sus compañeros, ¿no? Sí, yo y mis compañeros, sí. ¿Nos podría decir si se ha realizado algún tipo de, bueno, de obra o de arreglo? Digo, mira, aquí en la cripta. Mira aquí. Sí. Ahí, mire, lo que sucede es que, verá, un tremendo rayo cayó en el ahí en el, bueno, en la superficie, hizo una gran grieta en la base de la capilla, directamente, bueno, sobre justo donde estamos nosotros ahora mismo. Cuando dice la palabra rayo, yo me quedo mirando la carta. Vale. ¿Y cuándo sucedió esto? Pues verá, lo descubrimos también la mañana en la cual se descubrió el ataúd vacío, así que sospechamos que debe haberse producido, bueno, en la misma noche que se produjo el robo. Es decir, estos ladrillos se han puesto a posteriori de haber visto que el cuerpo había desaparecido. Ayer mismo, señor. Ayer. O sea, perfectamente podrían haber sacado a el cuerpo el hueco, por, claro, el agujero. Eso explicaría que no haya forzado la cerradura. Bueno, fácilmente no, porque está a 2 metros del suelo, quiero decir, pero bueno, sí, bueno, es una abertura. Digamos que, ¿cómo sabe uno dónde va a caer un rayo? ¿Vale? Claro. Es muy fortuito que vayas a robar algo y justo caiga un rayo y te abra un hueco para que tú entres. Pero si ven un agujero, entran por ahí. Me quería decir que me extrañaba que no hubieran forzado la puerta. Las llaves, Andrew, os la intercambiáis, me imagino, en los cambios de turno, o tenéis varios juegos de llaves. Verá, el encargado de la cripta, en este caso soy yo en este turno, es el que tiene el juego de llaves. Y se lo pasamos a nuestro relevo cuando llegue el momento. No hay más copias de las llaves, salvo las que pueda tener la diócesis o quien sea. ¿A dónde da lo que siga a la pared? Detrás de esta pared, vale, el tío toca la pared del fondo y dice, esto es tierra por detrás, señor. Justo por encima lo que tenemos es el suelo por encima de la capilla. El suelo. Bueno, pues iré a ver si hay puedo ver algún tipo de, no sé, que se haya hecho alguna excavación reciente o algo. Muy bien. ¿Quiere que le acompañe, señor, o se localiza usted solo? Claro. Pregunta, No se preocupe. No sé si alguno... Sí, perdón. No, es que me acaba de hacer un quiebro al cerebro. Claro, es que estamos bajo tierra. Claro. O sea, es como una cripta. Entonces, ¿cómo ha llegado el rayo, quiero decir? Claro, el rayo, digamos que el techo por encima de vosotros... Como que ha penetrado y ha quebrado, a lo mejor de, ¿no? Claro, digamos que el techo por encima de vosotros, aunque lo que estáis rodeados vosotros completamente es de tierra, hay una parte de la cripta que está por encima del suelo. Vale, la bóveda. ¿Vale? Vale. Ya me lo he visualizado, que me he quedado durante un momento un poco... Yo en primer lugar pensaba que era un mausoleo fuera... Pero bajo tierra. Sí, son los típicos que tú vas andando por encima y ves la cúpula. Vale. ¿Dónde has encontrado la carta, Edric? Pues estaba aquí en el suelo, tirada. Vale, alrededor de donde dice Edric hay algo más. Quiero decir, la pregunta es: ¿ha dado el rayo en el suelo encima de la carta y hay rastro de por allí de algo más? ¿Piedra rota, algo quemado? Vale. De la carta. Vale, tú empiezas a examinar el suelo justo donde te ha dicho Edric. Ves que en el suelo hay restos de gravilla y cascotes, posiblemente de lo que ha quedado del anterior techo, lo más fino que haya quedado cuando se reventó con este relámpago que cayó encima. Y ves también que al tocar por el suelo se te manchan los dedos de un polvo blanco. Polvo blanco, el suelo es un suelo. Sí, es un suelo. Es un suelo de losa, ¿vale? Está enlosado. ¿Proviene de esa losa? Claro. Empiezas a mirar, pides quizás que Andrew acerque un poco la lámpara y tal para mirar, y te das cuenta de que en la parte de alrededor del ataúd, digamos,
no de una manera muy esparcida, sino no pasa un tanto desapercibido, salvo que te pongas a mirarlo muy de cerca como lo estás haciendo tú. Aquí y allí parece que hay como trozos de este polvo blanco. Vale, vale, yo se lo comento a Edric o el que esté conmigo, ¿vale? Uh-huh. Yo lo miro, a ver si me suena, parece ceniza o polvo de la pared. ¿O? No, lo tocáis un poco, un polvo bastante suave, ¿vale? No parece... y bastante fino, digamos, no es un polvo grueso. Yo quiero mirar dentro del ataúd, a ver si por dentro del ataúd también está ese polvo. Vale, mirando por dentro del ataúd. Otra cosa. Sí, mirando por dentro del ataúd, que veis con un ataúd de buena calidad, acolchado y tal, encuentras que también hay como la marca, quizás de un par de dedos, no estás segura. Está bastante encima del acolchado del interior, no se ha quedado demasiado bien impregnado, pero quizás podrían ser la marca de un par de dedos que han dejado esa marca de polvo blanco. Alex, ¿tú has salido afuera o sigues aquí? Yo he salido afuera. Muy bien. Yo huelo el polvo esta vez, si me huele algo. Te acercas el polvo a la nariz, lo huelo durante unos segundos. Pollo frito. Casi. ¿Puede oler como si fuera maquillaje o tiene un olor? No, en el momento que lo acerques. O sea, agradable o algún tipo de olor reconocible. En el momento que os acerquéis un poco el polvo a la nariz, bueno, lo podéis saber. Huele a harina. Vale. ¿Harina? ¿Cómo puede haber llegado harina aquí? ¿Esto qué es? ¿Será parte de algún tipo de ritual? Benson, ¿a ti te suena algo esto? Ahora mismo con harina no, pero algo debe haber. Yo creo que está claro que algún tipo de algo ritual hay aquí. Pregunta, yo puedo saber. Perdón. Entonces, ¿dónde hemos encontrado esto? ¿En el ataúd dentro? Vale. Lo que habéis visto hasta ahora. Fuera. Lo que habéis visto hasta ahora, ¿vale? El resumen de lo que habéis visto en este periplo que habéis tenido aquí. Dentro de lo que es esta cripta, ¿vale? Concretamente, habéis visto, por lo que sabéis, hasta donde podéis ver, la entrada de rejas, la puerta rejada, no está intacta, eso no ha sido forzada. Habéis visto que el ataúd está vacío. La carta estaba a los pies del ataúd, ¿vale? El ataúd no estaba en el suelo, sino que estaba como metido en una especie de nicho, ¿vale? Nicho amplio y demás, pero los ataúdes en esta cripta, pues, están colocados así. Entonces la carta no estaba en el suelo, estaba... Sí, no, estaba en el suelo al lado de lo que sería el nicho, ¿vale? El nicho es... El ataúd no entra a lo largo, sino que entra a lo ancho, ¿vale? Está descansando a lo ancho. Y en el suelo estaba la carta. La carta quemada, chamuscada, y con ese toque que parece que ha sido quemada recientemente. Al fondo de esta cripta, el techo ha sido reformado después de que le haya caído un rayo. Y lo que es en la zona alrededor del ataúd es donde Elizabeth ha encontrado estos restos así esparcidos de lo que ha resultado ser harina de trigo. Entiendo que con la tormenta que hay fuera no hemos visto ningún tipo ni de huellas ni de nada parecido. Eso lo veremos fuera hasta Baker. Claro, veremos lo que Baker consigue ver. Si queréis, mientras que echáis vosotros una pensada por si queréis hacer alguna cosa más, vamos a ir con Alex Baker. Recorre solo el camino de salida de la cripta. Y cuando llegas al exterior, pues ves eso, ¿no? Sigue lloviendo afuera con bastante fuerza. A menos tirar de descubrir. Primero, justo al salir de la... Voy. Muy bien, Alex. ¿Sales? Está lloviendo. Y quizás te veo vaciando la cazoleta de tu pipa y llenándote una antes de ponerte debajo de la lluvia. Miras el lateral de esta iglesia que tienes ahí al lado, ¿no? Esta capilla. Mojado completamente, de aquí a allí está cubierto de verdín, por las canaletas desbordadas está saliendo chorros de agua que golpean sonoramente el suelo de piedra que forma la base de esta capilla.
Y siguiendo el perfil de esta iglesia, te das cuenta de que sobre su tejado hay un palo alargado que resulta ser un pararrayos. Un pararrayos. No ha parado el rayo, ¿verdad? No. Un pararrayo que no funciona muy bien. Si su objetivo era parar el rayo, este se lo han colado. Vale, sí, me llama la atención. Me llama la atención. Y claro, no dejo de pensar en el dibujo de la carta y en el, en los ladrillos y en la quemadura y todo. Muy bien. Vale, pues nada. Te dirige hacia no la parte. No veo nada raro, ¿no? Veo un par de rayos ahí y ya está. Nada, simplemente te ha llamado la atención cuando lo has visto, porque claro, que es de un rayo, no sé cuánto, y mirando esto has visto que la iglesia tiene un pararrayo, coño. De mala suerte que tiene un pararrayos, un rayo caiga fuera de él. Lo más lógico sería, aunque quizás no eres un experto en estas ciencias naturales, ¿no? Pero lo más seguro que su objetivo fuese que el rayo cayese encima, ¿no? Sí, pero estudiado. Sí, sí, es verdad. te vas girando hacia el hacia la parte donde está la cúpula. Encuentras fácilmente la zona donde está el techo, en este caso de la cripta, cubierto de nuevo con esa obra después de que el ladrillo hubiese caído. Y ahí te voy a pedir que me hagas una tirada de seguir rastros. Seguir rastros. Bien. Muy bien, Alex. Te agachas, la lluvia está cayendo fuerte encima de ti. Y sin embargo, parece que todavía esta lluvia no se ha llevado del todo las huellas que allí pudiese haber. Encuentras que hay unas huellas, un par de huellas que se hunden pesadamente en la zona un poco más terrosa de alrededor de la cripta, y parece que iban en una dirección y seguida de lo que tú dirías que seguramente era algún tipo de carreta o algo así parecido. Bueno, porque ves los surcos que todavía no se han borrado con la lluvia. O sea, las huellas se alejaban. Parece que las huellas iban en las dos direcciones. Se acercaban, ¿vale? Y luego has visto que hay huellas que iban en la otra dirección. ¿Y las que se acercaban hasta dónde llegan? Hasta la parte donde ya es piedra. Sí, hasta la parte donde ya es piedra del suelo lo que vale, sería el techo de la cripta. Que coincide justo abajo donde están los ladrillos. Sí. De hecho, vale, pero si no te equivocas, tus compañeros están abajo. Claro, digamos que hay una especie de losa de mármol, seguramente, con grabados, incrustaciones, seguramente algunos ángeles así en las esquinas y tal. Y el techo de lo que es la propia cripta, debajo de la cual ahora mismo se encuentran tus amigos y que está reformada donde le cayó el rayo. Una grieta bastante grande que ahora está cubierta de nuevo con piedras que en este caso pues tendrán que ser recubiertas de mármol, porque lo que te has puesto un poco lo que sería la obra de albañilería, pero le tienen que hacer el recubrimiento de mármol y tal para dejarlo como estaba originalmente. Y las huellas se acercaban hasta aquí con algún tipo de carro o carreta, y parece que esas huellas se alejaban. Y te llama la atención entre todas las huellas que hay, porque claro, aquí haber estado trabajando los albañiles y tal, hay diferentes huellas, pero estas te llaman un poco la atención porque parece que son un poco más antiguas, están a punto de borrarse, son profundas y por eso se han mantenido, pero te da la impresión, y eso es lo que te llama un poco más la atención, que quien fuese andaba en pasos bastante cortos, porque tanto las huellas al ir como al venir, la distancia entre los pasos dirías que es más pequeña que la distancia entre los pasos de una persona adulta normal. ¿Y el tamaño de la huella corresponde con un pie adulto? Se corresponde con un pie adulto, pero sin embargo los pasos son cortos, quizás como si, no sé, te dejo... Sí, como si tuviera las piernas atadas o algo... Las espinas atadas, los pasos cortos. Piensa Alex Baker. Algún tipo de impedimenta que le impidiese moverse con normalidad. Lo que fuese. Pero está claro que no eran pasos elásticos y largos, desde luego.
Vale, pues cuando me reúne con los compañeros se lo cuento. Muy bien. Abajo la cripta, ¿queréis hacer algo más? Podemos mover el ataúd, ¿no? Sí. Es pesado, ¿vale? Porque es madera buena y está con sus buenas manillas de metal, su interior forrado y todo ese tipo de cosas, pero sí, lo podéis mover. Pues yo al que esté más cerca, Mary Wildrick, le digo, échame un cable y vamos a mover el ataúd. Muy bien. Vale. Y tiro con fuerza. Vale. Tiráis con fuerza. El tipo este Andrew que está al lado os deja la lámpara colgada de una anilla y se acerca para ayudaros, ¿vale? Un poco preocupado de que el ataúd vaya encima a llevarse un cascamazo si se cae o lo que sea. Y os ayuda a moverlo, ¿vale? Detrás lo que encontráis, ¿vale? Una vez que posicionáis el ataúd quizás en el suelo o lo que sea, lo que encontráis es el nicho. Lo suficientemente amplio como para albergar un ataúd de tamaño adulto. Pero nada más. Vacío. ¿Y debajo? Sí, perdón. ¿Debajo del ataúd? ¿Debajo del ataúd? Sí, lo miráis. Igual, ¿no? Sí, nada en particular. Ninguna marca, nada, ¿no? No. ¿Tiene señas de...? O sea, me imagino que estará todo como acolchado con cojines y demás. Uh-huh. ¿Tiene señas como de haber tenido peso encima? No sé si me explico. Sí. Si ha podido dejar algún tipo de... Como cuando un colchón, ¿no? Se queda un poco hundido por algún sitio. Bueno, digamos que tú lo miras. Parece que quizás el cuerpo que ha descansado allí no ha descansado lo suficiente como para haber dejado una marca permanente. Pero si lo que te pregunto es si dentro ha habido un cuerpo, quizás algún pelo de la parte de la almohadita o lo que sea te hace pensar. Puede que haber. Sí. Vale. Se me ocurre nada más. En estos días desde que fue enterrado el pequeño, ¿tuvo alguna visita el mausoleo este? ¿Vino alguien o usted vio, ¿no?, que alguien se parara delante de la puerta o...? No, verá, señora, cuando dejamos a los muertos aquí abajo, sus familias, si vienen, se conforman con rezar en la capilla que tenemos encima. Pocas veces nos piden bajar aquí y si es así, pues tienen que hacerlo acompañados por alguno de nosotros, claro. Y que yo sepa, nadie ha venido de los Tennyson aquí en estos últimos días. ¿Y a la capilla? Pues sinceramente no sabría decirle. No sé si alguien de su familia ha venido o no. Igualmente, no sé si en estos días habríais tenido más entierros o si incluso el mismo día hubiese habido otro, no sé. Sí, verá. Aquí hay trabajo casi todos los días del año. Uh-huh. Y en estos últimos 3 días, si no cuento mal, dirían que hemos dado sepultura aquí a 4 personas. Por fortuna, todas ellas siguen descansando en sus ataúdes. Imagino que... Bueno, igualmente tampoco sabrá si algún familiar o alguien de esas otras personas habrá podido venir durante estos días. No. Es por saber, verá usted, quién ha podido entrar y salir del cementerio. Mire, desde que fuera enterrado. Las puertas del cementerio de día están abiertas. Ustedes no han tenido ningún problema. Exacto. Para entrar. Y es cierto que durante el día hay gente que simplemente, bueno, se le da por pasear por aquí. Es un sitio tranquilo. Algunos vienen a... Bueno, pues a recordar a sus fallecidos y hay una misa también por los difuntos casi todos los días. Así que, bueno, gente yendo y viniendo podemos encontrar. Entiendo entonces que
Exceptuando las personas que entraran, la persona o personas que entraran aquí a buscar el cadáver, los últimos que entraron en esta cripta fueron quienes lo enterraron aquí, del personal de aquí, de este cementerio. Sí, sí, efectivamente, los últimos que llegaron a la cripta de los Tennyson fueron... fuimos nosotros, cuando yo, alguno de mis compañeros, el que se encargase de llevar aquí al crío. Me gustaría preguntar, si fuera posible, a mí me gustaría preguntar a las personas que estuvieran en ese momento, por si vieron esto y enseñó la carta, o puede que se la haya caído a ellos, porque si esto saque, suponiendo que esto se haya quemado con el rayo, estaría de antes. Uh-huh. Bueno, pues si quieren puedo... ver si alguno de mis compañeros de hoy sabe, fue el que metió aquí al chiquillo, o si no fuese así, pues ver quién lo hizo y darle las señas, o bien vienen ustedes en otro momento para hablar con ellos. Pero ves que el tío empieza como un poco a preocuparse de que se esté poniendo como cierta sombra de duda sobre ellos, ¿vale? Y está un poco como más agitado, ¿no? Yo si lo noto así nervioso, intento tranquilizarlo diciendo: es sobre todo por si han visto algo que nos pueda llevar a la pista. Quizás esto estaba aquí cuando vinieron. Sí, 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 no. Seguro que si. Que si mis compañeros saben algo, se lo dirán. Queremos mantener el buen nombre de todo esto, y nuestra profesión, nuestro salario va con ello. No queremos que haya más escándalo. Yo me voy para afuera. Vale. Ya, pues, creo que deberíamos pasar a la siguiente pista. Muy bien. El tío cierra detrás de vosotros y, ¿vale?, y os acompaña hacia el exterior. Y ahí en el exterior podéis ver a Alex Baker, que está allí quizá debajo de un alerón fumándose su pipa. ¿Cómo ha ido eso, Alex? ¿Has encontrado algo? Vale, pues le cuento eso, lo de las huellas y también lo de la anécdota del pararrayo también. A mí se me escapa una risita cuando escucho lo de pararrayo. No hay harina, ¿no? No hay restos de harina por ningún lado por allí, ¿no? No. Está todo mojado, señorita Bell. O sea, demasiado que he podido ver esas huellas. ¿El pararrayo se ve que está viejo o...? Está en su sitio, que creo que es lo único que es necesario, señorita Riley. Por lo que tú ves... Está bien que tú lo hayas preguntado, ¿vale? No, sí, yo le he preguntado porque lo he mirado y digo, no sé lo que estoy viendo ahora mismo. Pero si Mary le echa un vistazo, tú dirías que parece que está en funcionamiento. No, parece que sea un trozo de alambre viejo, precisamente. Eso sí, tiene funcionamiento. No, yo me refiero que no se ve que lo hayan puesto recientemente, que a raíz de que ha caído el rayo han dicho, pues igual es buena idea poner un pararrayo, no, ¿sabes? Te digo. No, tampoco. Que estaba puesto allí sí. De antaño. Lo mismo, vale. Hay que ponerlo en otro sitio. Lo movemos un poquito para acá, ¿no? Vale. Muy bien. Y si queréis, ¿vale? Para por ser una buena hora de terminar, justo ahora que estáis aquí hablando sobre el rayo y todo lo demás, vamos a dejaros, vamos a alejarnos de este cementerio mientras que os vemos, mientras que estáis charlando. Y vamos a ir subiendo, viendo todo cada vez más pequeño, el cementerio, los barrios de alrededor, toda la City de Londres, el Támesis que se arrastra lánguidamente hacia el mar, y cruzamos esa capa de nubes hasta hacer un fundido negro, porque aquí acaba el primer capítulo del Recolector de Gusanos. Volvemos dentro de poco con el resto de capítulos. Hasta pronto, gracias. Adiós. Pronto.